Vamos. Hola Tomás, buenos días y bueno, muchísimas gracias por difundir este espacio que se llama Cuando el Río Suena. Bien, actividades que tienen que ver con lo que sucedió hace 4 años, ¿no? Algo que ha quedado acá en la memoria de muchos de los vecinos, de las vecinas, y que bueno, que va a estar hoy manifestándose de nuevo como una como un buen recuerdo, en el sentido de que hay que seguir rememorando estas cosas para que no sucedan nunca más. Pero bueno, hace 4 años sucedió lo del 15F, esas gran catástrofes, que fue desborde de ríos, bueno, pérdidas materiales para los vecinos, vecinas. ¿Con qué nos vamos a encontrar hoy? Porque a partir de las 19 horas vamos a estar ahí en el Puente San José, en el barrio Ñuporá. Sí, es el tercer año que Cuando el Río Suena intenta, siempre desde el respeto hacia todos los ciudadanos, manejar un espacio de memoria, de arte y sanación. Esa es la consigna que tiene Cuando el Río Suena. Es una intervención artística que se hace en el espacio urbano. Este año cuenta con la ayuda para su organización también de TICAGEM. A partir de las 19 horas vamos a comenzar con una plantación de árboles señalizados con los nombres de las víctimas que se llevó el 15F, sí. Puntualmente las víctimas de Río Ceballos. Esa actividad va a estar en colaboración con la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad. Y después lo que vamos a organizar es, a partir de las 7:30 de la tarde, va a haber como un conversatorio, una mesa, más que mesa, porque no vamos a tener mesa en el puente, va a ser una ronda de diálogo. Y nuestra idea es como compartir distintas voces. Entonces, hemos convocado al Parque de la Memoria, a Liliana Roca, como damnificada, con la Asociación Civil Los Manantiales, con la Asamblea de Tierras Chicas, con la Generación Maíz, con la Coordinadora Ambiental y Derechos Humanos de Tierras Chicas y con el biólogo Raúl Montenegro. La idea es poder unir ahí en ese puente a distintos vecinos desde distintos lados y entender que ese es un espacio y que depende de nosotros que ese 15F no se vaya de la memoria. Porque si no, es como muy fácil, es como, bueno, pasó y ya está. Después de que suceda esta ronda de diálogos, nosotros lo que vamos a hacer es, a través del arte, sanar utilizando la música. Y eso va a comenzar a partir de las 21:30. Ahí van a estar cantándole al río Garba, Tango y Algo Más, y Lo Falta Menos. Y a medida que ellos vayan cantando, vamos a tener la voz en relatos de Susana Lobo y de Dante Leguizamón, junto con Garba, que nos van a compartir relatos de lo que alguna vez ellos escribieron sobre aquel río. Y sí, va a ser como muy fuerte. Siempre es muy fuerte el 15F porque, bueno, conecta con un montón de cosas. Sí. Y entonces también invitar, porque bueno, es como un gran happening, ¿no? Eso. Va a haber como muchas cosas al mismo tiempo. Y la idea es que todavía están a tiempo, muchos, si quieren ser parte de lo que nosotros proponemos como un collage intervención colectiva. Bien. La participación va a ser de artistas y de cualquiera que tenga ganas de agarrar una hoja, un papelito, y que quiera dibujar o escribir, y eso va a ser una construcción entre todos. Qué bueno. Porque me parece que está bueno eso y me parece que está, que es un espacio donde nosotros entendemos que es un día que nos marca como ciudad, pero también es un día que nosotros nos paramos y decidimos que hay que recordarlo, y también somos unas convencidas, tanto TICAGEM como Cuando el Río Suena, que a través del arte estas cosas se sanan, no se olvidan, y depende de nosotros que lo mantengamos en la memoria. Es una excelente oportunidad para ponerlo en práctica. María Eugenia, la invitación para los vecinos, para las vecinas que están escuchando en este momento, porque recordemos, la radio se escucha en todo el corredor serrano, vecinos de Unquillo que también van a estar realizando actividades en Mendiolaza, en Río Ceballos. En Villa Allende. ¿Cómo los invitamos? En Villa Allende también, ¿eh? Y en Villa Allende, ¿no? Mira, este ¿qué año, le decimos?
¿qué les decimos? Que está bueno encontrar un espacio y un puente literal, ¿no? Un puente donde nos podamos unir, donde el barro nos atravesó, donde el agua nos corrió, y a veces simplemente no tuvimos la desgracia de ser damnificados, pero sí hubo muchos vecinos que fueron y pusieron el cuerpo para ayudar a otros. Entonces este es un espacio donde nosotros queremos compartir, y queremos compartir un día que nos marcó. Y con todo el respeto, porque hay muchos vecinos que por momentos creen que hacer estas cosas o que ponerle música a un río es faltarle el respeto a este día. Y lejos de eso. Excelente. Simplemente nosotros lo que necesitamos es que este día no se olvide. Entendemos y articulamos junto con las chicas de la Asamblea del Monte Nunquillo, que son las que están preparando otra instancia que comienza a partir de las 17 horas, con las chicas de Mendiolaza, con Rosa Cativa, con lo que ha sucedido, con lo que la justicia le ha dado la razón en aquel 15F con una acción de amparo, con la gente de la Asamblea de Resurgir. O sea, el corredor está en movimiento y el arte es lo que muestra que no nos hemos olvidado. Excelente. María Eugenia Castillo, una de las representantes que va a estar en esta intervención artística hoy a partir de las 19 horas en el Puente San José, en el barrio Ñupora. Te agradecemos mucho el contacto y bueno, estaremos ante los micrófonos de Buenavista Radio, quedan abiertos. Bueno, muchísimas gracias, Tomás, y están todos los vecinos invitados a ser parte para que el río suene. Ahí está. Pero suene desde otro lado. Excelente. Nosotros continuamos en la mañana de Buenavista Radio. Muchas gracias. Continuamos en la mañana de Buenavista Radio y les contamos a todos ustedes que vamos a...